Hoy celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y empiezo por poner en términos sencillos la palabra Epifanía, pues sé que para muchos es un término no muy familiar. Epifanía sencillamente significa manifestación, y en el contexto cristiano, Epifanía es entonces la manifestación de Dios. Dios se ha manifestado al mundo, Dios ha nacido en un pesebre, Dios se ha hecho visible para el mundo, se ha hecho visible para el hombre, se ha hecho visible a los ojos de la humanidad. Y frente a este Dios que se hace visible, pues los primeros en contemplarlo son unos pastores y luego unos sabios que vienen de tierras lejanas guiados por una estrella. Aquellos peregrinos, cuando lo encuentran, lo adoran y le hacen una ofrenda. En el escenario de esta solemnidad de la Epifanía o manifestación de Dios al mundo, me siento en la necesidad de confesarles que hay muchas imprecisiones respecto a la visita de los magos. Por todas partes se oye hablar de los tres reyes magos que visitan al niño en el pesebre. Y si revisamos bien esta frase, nos vamos a dar cuenta de que apenas en esta expresión ya tenemos tres o cuatro imprecisiones, pues aquellos no eran reyes y no eran tres, sino un grupo de extranjeros, y no llegaron al pesebre, sino que, tal como lo indica el evangelista Mateo, ellos llegaron a casa de María, se postraron y adoraron al niño. No llegaron al pesebre, llegaron cuando Jesús ya estaba en casa con sus padres. Además, cuando hablamos de magos, no nos referimos a quienes usan sus conocimientos para hacer prácticas o trucos de magia, sino que nos referimos a hombres sabios e instruidos que se dedicaban al estudio de las ciencias, especialmente de la astrología. Sin embargo, estos datos son de menor importancia. ¿Qué es lo realmente importante? Lo importante no es si eran tres o más visitantes. Lo importante no es si llegaron unas horas después del nacimiento o unos meses después. Lo importante no es si visitaron al niño en el pesebre o estando ya en casa. Lo único importante es que Dios se hizo hombre. Lo único importante es saber que desde entonces, desde que Dios se hizo hombre, entonces Dios ya no es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios cercano al que sufre, cercano al pobre, cercano al que está solo, cercano al que está enfermo, cercano al que camina, cercano a los hogares que están a punto de romperse, cercano al que lentamente se mata con la droga en las calles, cercano incluso a quien no cree, cercano a todos. Los magos le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra. Oro, reconociéndolo como rey. Incienso, como reconocimiento de que Él es Dios. Y mirra, reconociendo la muerte que iba a padecer. Tú y yo, ¿qué le vamos a ofrecer? Yo por mi parte le quiero entregar hoy mi pobreza, mi enfermedad, la prueba por la que estoy pasando, mis preocupaciones y mis alegrías, mis proyectos y mis debilidades, mis anhelos de santidad y mi incapacidad de ser santo. ¿Y tú qué le vas a ofrecer? Oro,
incienso y mirra. Oro, reconociéndolo como rey. Incienso, como reconocimiento de que Él es Dios. Y mirra, reconociendo la muerte que iba a padecer. Tú y yo, ¿qué le vamos a ofrecer? Yo por mi parte le quiero entregar hoy mi pobreza, mi enfermedad, la prueba por la que estoy pasando, mis preocupaciones y mis alegrías, mis proyectos y mis debilidades, mis anhelos de santidad y mi incapacidad de ser santo. ¿Y tú qué le vas a ofrecer?